Karen. Y Rosa. Y viene Petracia. Y viene Rosa. Y viene Sofía. ¿Qué? Y Don Jorge. Ay, ay, ay. Y viene todo, todo, todo el elenco de Despeíname la Vida. ¿Sabe antes qué? Del gran ¿sabe estreno. Qué? ¿Sabe qué? A mí me cuesta creer que van a estar presentes todos los actores de la teleserie. Me cuesta creer. Vio la otra vez y no confió en que yo iba a entrar al set de la novela y lo hice. Anita, ¿no me crees? ¿Será porque ellos graban todo el día? Yo soy testigo que todo el día están ocupados. ¿Será que tienen tiempo para venir aquí? Tranquila usted que ellos han dado un espacio porque saben que Bolivia los quiere conocer antes de la novela. ¡Ay, qué emoción! Y hoy ya están poquitas horas del estreno, ¿no? ¡Ay, exacto! Falta poquito, pero mientras vemos hoy a las 9 de la noche el primer capítulo, vamos a disfrutar de un riquísimo XC. No dejes que el hambre reinante haga su juego. Cómete un X6. X6, la exquisita barra de cereal crocante bañada en chocolate negro. Queda en el blanco del sabor. X6, la barra que todo el mundo está pidiendo. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en los realities y en los campos de batalla de calle 7. X6, se defiende del hambre. Fiorella, ¿el árbol no era feliz hace rato? ¿Quién le quitó el traje? ¿Por qué ahora el árbol es más grande? A ver. ¡Bien! ¡El arbolito! ¡Qué árbol más grande! Es un arbolito que hace de todo. Mira, arbolito, venga por acá. Venga, camine, camine. Yo sé que usted estaba esperando este momento. Arbolito, sus movimientos son muy torpes. ¡Ay! Lo vamos a tener que dejar para después, arbolito. Y enseguida vamos a ver la nota de los gladiadores que nos dicen quién quiere que sea su árbol. Perdón, perdón, a ver. Quiero escuchar esa nota. ¡Uy, uy, uy! Ya. ¡Vaya para allá, vaya para allá! ¡Vaya mejor! ¡Estamos listos entonces, Anabel, Fiorella! 6 minutos de esta competencia que va a ser la number one. Esta competencia se llama, chicos, ¡Al Infinito! ¡Vamos! Ya estamos listos entonces. Daniel versus Santiago. Ellos quieren seguir soñando en la competencia. Quieren un cubo para volver al equipo rojo, al equipo amarillo. Ya estamos listos entonces. Primera competencia. ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1. Calle 7. Arrancamos, señoras y señores. Es turno de Daniel y Santiago, dos gladiadores que pasaron la primera prueba. Ahora tendrán que ver cuál es el más fuerte entre ellos dos. Ahí vemos que están muy pegados por el momento. Santiago sorprendiendo al equipo rojo, Daniel sorprendiendo al equipo amarillo. Ellos van a un ritmo muy tranquilo porque saben que les espera bastante tiempo, bastante recorrido, y tendrán que administrar bien su energía. 5 minutos con 30 segundos, todavía tienen mucho tiempo, gladiadores. Avanza, avanza el tiempo en este momento. Santiago versus Daniel, Daniel versus Santiago. Daniel, que decía, ya lo veía todo perdido, pero la oportunidad ahora se me presenta y estoy preparado para aprovecharla. Por el otro lado, Santiago, ante todo pronóstico, el único gladiador del equipo rojo. En representación de ellos, Santiago quiere buscar su lugar y retornar a vestir la camiseta titular del equipo rojo. En este momento Daniel ya tiene una ligera ventaja, pero Santiago muy concentrado, administrando toda su energía, ya que ellos tendrán que realizar la mayor cantidad de campanadas. Cuando le queda 4 minutos con 50 segundos, 3 campanadas para Santiago, 3 campanadas para Daniel. Y atención a todo el país, no se puede desprender de calle 7, porque más adelante, en minutos nada más, tendremos a todo el elenco de la novela Despéiname la Vida, para que podamos conocerlos un poco y nos expliquen cómo trabajaron en esta tremenda novela. Así que ya saben, más adelante, en minutitos, tendremos a todo el elenco. Sin embargo, el tiempo avanza, 4 minutos con 25 segundos. Ya Santiago tiene 4 campanadas, Daniel tiene 4 también, pero aún por el momento lleva una ligera ventaja al gladiador del equipo amarillo. Calle 7 ya en la recta final. Es la última oportunidad que los gladiadores tienen para poder recuperar su camiseta y así tener una oportunidad en la gran batalla final. Ambos gladiadores utilizando diferentes estrategias. Santiago ya toca la quinta campanada y va rápidamente en busca de Daniel, que lleva una leve ventaja. Vamos a ver quién hoy vuelve a su equipo recuperando su camiseta de color. Avanza, avanza el tiempo en este momento. Daniel sigue llevando la delantera. Por el otro lado, Santiago muy concentrado en busca de la campana número 6. Daniel no da el brazo.
a torcer en ningún momento. Él decía que se mantuvo en constante entrenamiento, pero que la esperanza ya la había perdido. Y ahora es momento que Daniel demuestre de qué está hecho y por qué él merece retornar a vestir la camiseta del equipo amarillo. Todo el búnker del equipo rojo está observando muy atento el desempeño de su único gladiador en representación, Santiago. El país entero está atento porque hoy tendremos muchas sorpresas dentro de Calle 7. Anita, ¿qué tenemos para hoy? Importante que el público sepa que tal como sucedió el sábado con las gladiadoras de banca, hoy los competidores se están enfrentando. En una primera prueba, los 8 gladiadores de banca compitieron. Quedaron 4, 1 rojo y 3 amarillos. La primera pareja se está enfrentando en este momento. Enseguida veremos a la segunda. Los ganadores de ambas pruebas se enfrentarán en una tercera competencia. Y ahí tendremos al gladiador que se acercará a la batalla final. Y muy importante, se acerca a la camiseta del color de su pasión, cuando tal vez creía que ya todo estaba perdido. Avanza, avanza el tiempo, 2 minutos con 30 segundos. Muy importante que tenga clarísimo el público lo que pasará el día de hoy. En este momento, Santiago y Daniel se enfrentan. Saldrá el más fuerte de los dos para enfrentarse en una prueba al siguiente gladiador en pasar a la final en este momento. 2 minutos con 10 segundos. 8 campanadas tiene Santiago y 8 Daniel. Están muy pegados y el tiempo todavía está a su favor. Así que los gladiadores tienen que apresurarse y sacar una distancia que pueda asegurar su paso a la siguiente etapa. En este momento, Santiago está muy cerca de igualar al gladiador Daniel, que ya lo vemos un poco cansado. 9 campanadas para Santiago, 9 campanadas para Daniel. Los gladiadores están compitiendo más de 5 minutos, pero aún mantienen toda su energía. Muy cerca de Santiago se encuentra Yanni. También Asti está dando las indicaciones. Luna desde el búnker hace llegar todos a apoyar a Santiago. Por el otro lado vemos un Daniel más tranquilo. La tricampeona Luz también, Pame y Diego están dándole todo su apoyo. Estamos viviendo prácticamente un empate. Está para cualquiera esta tarde. Uno de ellos tendrá la posibilidad de retornar a vestir la camiseta del equipo amarillo. 10 campanadas para Santiago, 10 campanadas para Daniel. El público se levanta, todos sorprendidos por lo que hace Santiago. Logra alcanzar a Daniel. Solo uno de ellos podrá pasar a la siguiente ronda. Ambos ya empatados en campanadas. Es momento de que los leones saquen fuerzas de donde no quieren, si quieren recuperar su camiseta. Un minuto de competencia para los gladiadores a partir de este momento. Aquí es donde tiene que comenzar a acelerar, entregar todo porque el tiempo se les acaba. Y solo tienen esta oportunidad para poder acercarse un poco más a la gran batalla final. En este momento Daniel y Santiago están prácticamente empatados. Ahí vemos en los búnkers a los compañeros de equipo que les dan ánimos para seguir y continuar, porque saben que se les acaba el tiempo y esta es una oportunidad de vida. Últimos segundos de competencia, últimos 20 segundos. Estamos viviendo un empate, señoras y señores. Esto va a ser definido por la distancia nada más. Están empatados los gladiadores, pero atención, tenemos que contar. Decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, ay, perdón, pero griten, público, griten siquiera. Yo ahora sí que no sé quién ganó. Ay, qué vertiginoso todo lo que está pasando. Mira, en la competencia. 2, 1, y va por favor, que por una cabeza se va. ¡Por un pañuelo! ¡Sumamente empatado! ¿Qué irá a pasar? Me gusta cómo se pone la competencia. Señor juez, no se despeine de nervios. A las 9 de la noche despeínese la vida. Pero todavía, señor juez. Señor juez, qué difícil lo que está pasando en estos momentos en la competencia. Ambos gladiadores dieron el 100%, me gusta el corazón. ¿Es posible que puedan tirar de nuevo la repe de los últimos 2 segundos y si tienen la repe de la cámara cenital? El reprise de la cámara cenital, sí que la tienen. Ah, yeah, thank you. A ver. El bar, señor juez, el bar. Hoy me hizo acuerdo que ya no hay mundial. A ver. Ay, no. Ay, señor. Ay, ahí se paró. Por un casco, por un casco. Ahí está. O en este caso se desempata. ¿Qué se hace? Tenemos ahí la toma aérea. Esto está mejor que el bar de verdad, señor juez. Vamos a hacer lo siguiente. A ver.
Mira el casco. Perdón, ¿qué dice Daniel? Pero con lo poco de aire que le queda, Daniel dice. Mi casco, mire mi casco. A ver. Mi casco. Me ligaba oxígeno. Señor juez, ¿qué se hace en estos casos, por favor? Vuelven saltando la campana y el primero, o sea, vuelven saltando la escalera, el primero que toque la campana va a ser el ganador. ¿En la línea entonces? Sí. Perfecto. Daniel, ay, ay, ay. En la línea de Santiago, por favor. Importante que ustedes lo sepan, el ganador entre ellos dos continuará en competencia para enfrentarse al ganador de la segunda prueba. Esto es decisivo, se juega en su última oportunidad para acercarse a la batalla final. ¿Será Santiago por el rojo o será Daniel por el amarillo? Ya estamos listos entonces. ¿Quién seguirá con este sueño? ¿Solo Santiago o Daniel va a continuar en la competencia? Menos de un mes para la batalla final. Recta final en calle 7 y los gladiadores están entregando el 100%. Gladiadores. A la línea, por favor, como indica el señor juez. Atentos todos, esta es la última oportunidad. Santiago, el único representante de los rojos en banca que aún tiene esta competencia. Daniel por los amarillos, ¿cuándo decimos? 3, 2, 1. Calle 7, Ultra. Tuvieron que pasar al desempate. De esto dependerá qué gladiador pasará la siguiente etapa el día de hoy. Por el momento, sí, es el ganador. Sí. El ganador de esta competencia es... Recárgate energía y arrasa con tus oponentes, porque un verdadero gladiador siempre toma Malta Real. Que nada detenga con Malta Real. Energía natural y sabor refrescante. Pero vamos a hablar ahora con Malta Real.